With the first pick in the 2011 NBA draft, the Cleveland Cavaliers select Kyrie Irving from Duke University. Y estamos en un nuevo vídeo de My Team. Hoy os traigo a Kyrie Irving. Después de probarlo ya más profundamente, vamos a analizar y, como siempre, os voy a contar mis sensaciones. Esta es la carta de playoff que sacaron junto a la de LeBron cuando consiguieron en las finales ambos jugadores 41 puntos y sacaron la carta de media 98 de diamante. Recordad que Kyrie Irving tiene otra carta de jueves retro de media 97. Esta mejora, ahora hablaremos un poco los cambios en esta carta, pero recordad que Kyrie Irving, pues aparte de la actual y la dinámica, también tenemos la carta del Roti, del Rookie of the Year del 2002, carta oro del 82, ¿vale? Vamos a intentar hablar un poco de esta carta, una de las últimas ya que va a salir este año en My Team, y bueno, las sensaciones pues son buenas, ¿no? Las sensaciones son buenas principalmente porque es una carta muy divertida de jugar. Ya sabéis que Kyrie Irving es uno de los que hace los crossovers más espectaculares. Es un rompetobillos totalmente. Los movimientos del parque, pues mucha gente utiliza los de Jamal Crawford, los de Kyrie Irving, Kemba Walker. Bueno, y Kyrie Irving, pues eso, ¿no? En My Team también es muy divertido de jugar. ¿Por qué? Porque tiene size up, tiene crossover, tiene animaciones muy chulas para romper al rival en el 1 contra 1. Quizás para mí es el mejor jugador de en el 1 contra 1 del toda la NBA. Y entonces pues se hace muy divertido. También tiene el típico pasito hacia atrás, el step back botando y el salto en suspensión muy chetado. Quizás es el jugador con el que me siento más a gusto y más seguro de poder hacerlo. Y sobre todo yo, porque disfruto mucho del step back, ¿no? Step back lateral, el step back hacia atrás. Bueno, step back es hacia atrás, pero bueno, ya sabéis que lo podéis hacer el pasito lateral, izquierda-derecha. Y entonces esto funciona muy bien y en uno contra uno pues es muy divertido. Si me pongo a analizarlo precio-calidad, pues esto es una carta cara. Al final del vídeo hablaremos del precio que se puede encontrar actualmente cuando estoy grabando este vídeo. Pero claro, yo lo puedo comparar con un Chris Paul amatista, que siempre os lo recomiendo, y que tiene unas animaciones muy parecidas, y que aparte yo creo que en triples creo que tengo mejor porcentaje incluso que con este Kyrie Irving. Este anota mucho, tiene mucho tiro, tiene mucho triple y sobre todo es muy rápido. Puedes hacer las animaciones para driblar muy rápido y te lo pasas muy bien, ¿no? Ojeamos un poquito aquí los atributos. Bandeja en estático 98, bandeja en penetración 97. Suspensión hacia atrás en el poste 94, ya os digo, la suspensión está muy chetada. Y luego, pues claro, cuando entras a la canasta, es para anotar en bandeja es muy fácil, y si no, pues casi siempre sacas falta. Tiro de cerca, movimiento 98, 98, media distancia 98, media distancia en estático 98, ya veis que está chetadísimo. 98 triple en estático, 97 de triple en estático, esos son, estás muy chetados, tiros libres no fallas ni uno prácticamente. Ya os digo, en triple yo pensaba que metería muchos más, pero me está fallando, ¿eh? Incluso ya os digo,
que con el Chris Paul Amatista estoy metiendo incluso más triples. Para hacer pases espectaculares funciona muy bien. Y sobre todo, pues yo pensaba que sería más malo en defensa. Pero bueno, rapidez lateral 72 no es muy alta, pero luego tiene un 94 de robo, consistencia defensiva en 80. O sea, puedes defender bastante bien. Ya veis aquí los stats de defensa 84-85. Y bueno, si lo comparas con el juez retro, pues no cambia mucho la diferencia. Básicamente son las insignias. El juez retro viene con 0 insignias por defecto de oro. Y este viene ya con 25 insignias de oro, ¿vale? Veis aquí las insignias, aquí yo lo compré ya con 27, pero por defecto ya os digo que vienen 25. Microondas imperturbable, especialista desde esquina, preciso, alcance limitado, se os permite meter triples muy lejanos. Asas hacia atrás, esto se nota muchísimo, creador de tiros, bandeja en giro, saltador en avance, rey de los euros, acróbata, lanzabombas, bueno, todo lo que ayuda al uno contra uno, a las bandejas, a entrar a canasta, muy chetado, especialista tabla, finalizador implacable, perdón, cambio de dirección letal, para el crossover, rey del giro, igual para los size ups, paso atrás lateral, para el step back por la espalda, para hacer los pases a una mano, y hacer sobre todo con el stick derecho hacia atrás, ¿vale? Dividador de amagos, maestro de dentro fuera, movimiento 6A preferido. Ya veis que tiene muchas insignias de oro. Y básicamente, si lo comparamos con el juego de retro, lo que hace es aumentar ligeramente, ¿vale? Ligeramente los atributos de playmaking, de low side, ¿vale? Tiro exterior y del inside scoring. Si os fijáis, si comparáis las dos cartas, pues va aumentando 1, 2, 3 como máximo puntos sobre estos tres grandes apartados. En defensa y en rebotes son exactamente iguales el juego retro y este modo playoff, ¿vale? Porque yo creo que el Kyrie Irving de juego retro, ahora lo buscaremos, debe estar en torno a los 200 y pico. Y este ya se debe ir entre 300 y 350 si os planteáis comprarlo. Es una carta cara, pero si queréis calidad-precio y no gastaros tanto, pues un Chris Paul Amatista os puede dar un rendimiento muy, muy parecido a mi modo de ver, ¿vale? Vamos a ver los precios. Bueno, pues ya tenemos aquí los dos precios de los dos jugadores, ¿vale? Ya os digo, en torno a los 300.000. Este está por 300.000 con 25 insignias, estos ya demasiado caros. Si pasamos aquí la gente se flipa un poco, pero bueno, entre 300 y 350 lo podéis conseguir ya con bastantes insignias. Este tiene ya 35. Y bueno, si lo comparamos luego con el juez retro, pues el precio tendría que ser, este está muy caro. Mira, en torno a este precio 250 lo podéis conseguir. 282, veis que ya tienen 30 y pico insignias también, 244 el juego retro. La diferencia no es mucha, ya os digo que son pequeños puntos de mejora en inside scoring, en playmaking y en outside, así que en tiro exterior, tiro interior y en el playmaking. Si os queréis plantear, pues es una carta bastante cara. Pero bueno, ya os digo que disfrutaréis muchísimo, sobre todo para el Showtime, para el uno contra uno, si os gusta el espectáculo. Esta es vuestra carta, espero que os haya ayudado. Estas son mis sensaciones y os dejo con un pequeño montaje. Darle like y nos vemos con más vídeos de NBA 2K16 en el canal de WHD. Un saludo a todos, chao, chao, chao. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick up the picture, I'ma get you fired. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby you're the but you wanna go to work. You don't wanna go to work. Let my body go to work.
make it feel like a vacay. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. I know you're always on the night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby, you don't gotta go to work, 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 work,